En 2018, vivía con mi pareja y mi pastor alemán en el barrio Humboldt Park de Chicago. Tenía 33 años, y nuestro apartamento era una unidad sin ascensor en el cuarto piso, un alquiler muy típico de bajo presupuesto en Chicago en un vecindario cambiante. El diseño de nuestro edificio será importante en esta historia. Nuestro edificio tenía un total de 12 unidades. La mía y las tres debajo de mí tenían una entrada principal compartida, y las otras ocho unidades tenían una segunda entrada. Los doce apartamentos tenían porches traseros conectados, y escaleras que compartían un camino hacia una puerta trasera que conducía a un callejón. Desde la escalera delantera, hay ventanas en cada rellano que dan a los porches traseros. Por lo que puedes ver la puerta trasera de mi apartamento, cuando estás parado en la puerta principal a través de esa ventana. Teníamos buenas relaciones con nuestros vecinos, especialmente aquellos que vivían directamente debajo de nosotros y compartían nuestra puerta de entrada. Esto fue lo que nos salvó a los tres, mi pareja, mi perro y yo. Mi pareja estaba en una banda de gira en ese momento y se iba los fines de semana o por semanas seguidas. Y fue algo aterrador para mí porque tenía un ex de la adolescencia que me acosaba. Siempre me preocupó que algo sucediera y comenzaran a acosarme de nuevo. Un poco menos de un mes antes de una gira de dos semanas que mi pareja había programado, recibí un mensaje espeluznante en Facebook, de ese ex acosador de otra cuenta nueva. Aproximadamente una semana después de eso, asaltaron mi auto. Vaciaron la guantera, tiraron cosas, pero lo único que se llevaron fue una bolsa de golosinas para perros. Tenía unos 20 dólares de cambio en el compartimento entre los asientos, y me dejaron el dinero. Estaba en alerta máxima en ese momento, y muy asustada por el tiempo que estaría sola durante la gira. Mi pareja estaba un poco irritada conmigo, y la situación, y sintió que era demasiado de último momento para cancelar, especialmente por lo que equivalía a un mal presentimiento y algunas cosas aisladas que no eran amenazas directas. Y sinceramente, los robos de autos son muy comunes en Chicago. Me pasó como 15 veces y la policía generalmente hace los informes por teléfono y ni siquiera viene al lugar. Lo que me pareció realmente extraño fue que el ladrón no se llevó el dinero. Había un hombre sin hogar que recientemente había comenzado a acampar en el bulevar cercano. Mi pareja se fue de gira Instalé cámaras y compré soportes para las puertas delantera y trasera. Me volví completamente noctámbula, incapaz de dormir por las noches. Mi pobre perro desarrolló diarrea, tal vez porque se estaba dando cuenta de mi nivel de estrés. Significaba que la estaba bajando los cuatro tramos de escaleras para que ella fuera a defecar seis o siete veces por noche. Tenía la clara sensación de que me observaban cuando la sacaba pero no podía distinguir qué era genuino, y qué era mi propio miedo y paranoia. Su diarrea duró un tiempo inusualmente largo, como tres o cuatro días. Entraba y salía mucho por la puerta principal, sintiéndome muy asustada, y noté que algunos de mis vecinos no cerraban la puerta del todo, por lo que la cerradura se enganchó. Un día se lo mencioné a mi vecino de abajo y le dije que tenía mucho cuidado con el acosador. Él me apoyó, Dijo que se lo mencionaría a los otros vecinos si los veía, y noté que la puerta se cerraba con más frecuencia después de eso. Mi pareja llegó a casa alrededor de las 11 de la mañana de un domingo. Aproximadamente a las 8.30 am de esa mañana, robaron la casa de mis vecinos del primer piso. Era un tipo metalero que coleccionaba instrumentos, vendía marihuana, psicodélicos y vivía solo. Supongo que salió a desayunar y dejó la puerta abierta mientras estuvo fuera. Alguien había entrado, se había comido las sobras de su refrigerador, se había llevado un abrigo y un par de botas, y había dejado un abrigo y un par de botas sucios, se había llevado su diploma universitario pero había dejado 500 dólares en el mismo armario. Dejaron todos los costosos instrumentos musicales y equipos de mezcla, Dejaron las drogas pero se llevaron un juego de llaves. Las llaves eran del apartamento del primer piso y una llave maestra para la puerta principal y la puerta trasera. Mis vecinos se encontraron justo después del robo, y la vecina del segundo piso dijo, Ve a decirle a Mary porque tiene un acosador. Entonces mi vecino metalero se acercó para contarme lo que había pasado. Mi pareja acababa de llegar a casa de su gira cuando llamó a la puerta principal. Salté del susto, pero miré por la mirilla. Lo reconocí y los tres nos quedamos en las escaleras frente a la puerta de mi casa, mientras mi vecino nos contaba sobre el robo. Nos quedamos boquiabiertos durante un rato, unos 15 o 20 minutos. Mientras hablábamos, oímos la puerta principal abrirse y cerrarse debajo de nosotros, pero no pensamos en ello. Luego vimos a un hombre subiendo los escalones del porche trasero hasta la puerta trasera a través de la ventana. No había ningún otro apartamento al que pudiera haber ido, y tuvo que pasar por las once unidades más accesibles de camino al mío. Él no era mi acosador. No lo reconocí, pero su imagen está grabada en mi mente. Llevaba llamativas zapatillas altas en blanco y negro, no las robadas de abajo. Su abrigo negro le quedaba grande, y le colgaba de los hombros. Nos miramos a través de la ventana, y él se quedó helado a medio camino de las escaleras hacia mi porche trasero. Lentamente, tomó un teléfono celular y llamó a alguien, mientras despacio giraba a mitad de las escaleras. Bajó las escaleras en cámara artificialmente lenta, como si pretendiera ser indiferente. Y luego echó a correr tan pronto como llegó al porche debajo del mío. Mi vecino bajó corriendo las escaleras y marcó el 911. Mi pareja y yo corrimos a través del apartamento hasta el porche trasero, y vimos un sedán y una camioneta sin ventanas salir del edificio. Ambos autos salieron del callejón a toda velocidad. No conseguimos las placas. Pero los policías dijeron que no habría importado, no se había cometido ningún delito ni nada concreto que justificara detenerlos. Me explicaron esto de manera muy condescendiente cuando me tomaron declaración más tarde. Mi vecino es quien realmente hizo la llamada y tiene el reporte policial, mi pareja y yo solo fuimos considerados testigos. Durante mucho tiempo, lo que más me asustó fue la herramienta que encontró mi vecino cuando bajaba corriendo las escaleras. Era un trozo de madera de 2x4, cortado a aproximadamente dos pies. Parecía una paleta y durante mucho tiempo no pude entender qué era. Pero estoy bastante segura de que era una especie de ariete para las cerraduras de la puerta. Cuando miré mi puerta después, parecía que el marco había sido reparado. Como si lo hubieran roto antes. Parece que usaron una llave maestra para colocar su ariete. Conseguir que alguien en la puerta trasera me atrapara si intentaba salir corriendo por allí y luego romperían la puerta principal de mi casa y seguirían adelante con lo que hubieran planeado. Cuando los vi antes de que pudieran sorprenderme a mí, parecían haber abortado el plan. Sospecho que me habían estado observando, especialmente mientras sacaba a mi perro, y pensaron que estaba sola. Fue pura coincidencia que mi pareja hubiera llegado a casa 30 minutos antes de todo esto. Siento que todos podríamos haber resultado terriblemente heridos, o algo peor si hubiéramos quedado atrapados, y ellos nos hubieran atacado. Nunca surgió nada más, excepto que mi arrendador se negó a cambiar las cerraduras, pero aceptó dejarnos salir del contrato de arrendamiento. Me mudé fuera de Chicago y ahora agregué un perro más joven al que estoy entrenando para que pueda morder. Mi casa está rodeada de cámaras, focos, y vecinos chiflados. Para dar contexto, yo solía ser despachadora del 911 en una ciudad pequeña. Enviamos todos los servicios de ley, bomberos y servicios de emergencia a todo el condado. Y dentro de este condado había varias agencias legales. Llevaba allí unos tres meses aproximadamente cuando lo conocí. Llamémoslo Jake. Jake se había transferido recientemente de un gran departamento en California, y aterrizó por casualidad en nuestro departamento. En primer lugar, no tenía mucho sentido por qué dejó California, pero siempre insistió en que era hora de mudarse a un departamento más pequeño y menos peligroso. Él y yo, rápidamente, nos hicimos cercanos y charlábamos casi todos los días después de terminar mi turno. Al cabo de unos meses se hizo evidente que nos gustábamos y nuestro coqueteo se convirtió en algo más serio. Un avance rápido, unos meses más tarde, resulta que estaba haciendo algunas cosas inapropiadas con fotos, vídeos míos, mientras estaba en servicio activo. Esto y algunas otras cosas que había mantenido ocultas durante el servicio, le llevaron a perder su licencia y marcharse. Durante el proceso de su despido, su sargento me había sugerido que obtuviera una orden de protección contra él. Ya que anteriormente había hecho declaraciones amenazantes hacia mí, como, será mejor que digas la verdad, Descubriré el martes si estás mintiendo, etc. Había comenzado a completar el papeleo, y me dijeron que mientras tanto tenía una orden de protección temporal para él, pero creo que nunca la tuve. Aproximadamente dos semanas después de su despido, me llama para ponerme al día. Toda la llamada es como un viejo amigo para una amiga. ¿Qué estoy haciendo por trabajo? ¿Tengo novio ahora? Pero progresivamente se vuelve más personal cuando termina mi turno que conduzco como tenía 18 años y era ingenua lo traté como siempre respondiendo sus preguntas me comuniqué con su antiguo departamento después ya que su sargento me había dicho que le avisara si alguna vez me contactaban nuevamente pero me rechazaron bastante rápido y no querían tener nada que ver con eso con eso bloqueé a Jake aproximadamente un mes después recibo una llamada de un nuevo número y es Jake. Una vez más, quiere encontrarse y ponerse al día. Pero esta vez, pero esta vez de manera tan casual, continúa hablándome sobre esta nueva casa que quiere comprar en mi vecindario. Sabiendo que es mi vecindario. Nunca le había dicho dónde vivía en la ciudad, y mucho menos, en qué barrio específico. Durante esta llamada, él también se volvió cada vez más agresivo haciendo declaraciones como, si hubiera sabido que me iban a despedir, debería haberme salido con la mía contigo. Bromeó, sin mucho entusiasmo, acerca de conseguir una habitación de hotel solo para mí, y eso fue todo. Unos días más tarde me llamó por FaceTime y una vez más pareció simplemente querer ponerse al día porque estaba enfermo. A mitad de nuestra conversación, aparentemente normal, hace evidente que se ha estado tocando a sí mismo todo este tiempo. Tenga en cuenta que no se mencionó nada sugerente, y nuestra conversación en ese momento fue sobre su nuevo perro. Está bloqueado una vez más, pero intentó seguirme en mis redes sociales, y ahora comencé a verlo en mi área. Lo último que supe es que vivía entre 30 y 45 minutos en dirección opuesta a la mía. ¿Debería realmente considerar esto acoso? Hola a todos. Esto tuvo lugar en el verano de 2022. Y nunca pensé en escribir esta historia, porque estaba tan sorprendida, que me pasó a mí. Bueno, cada verano en mi ciudad, a mis amigos y a mí, nos gusta hacer pequeñas fogatas en áreas tranquilas y apartadas, porque no queremos conducir una hora hasta un campamento real, y pagar una tarifa de campamento para hacerlo. Esto también sucede de manera bastante espontánea, por lo que es una buena opción de última hora. Hay un lugar cerca de mi casa que está ubicado junto a un río, y que es realmente agradable porque normalmente, nadie va allí. Sin embargo, lo único que debe preocuparnos son los osos porque vivir en el noroeste del Pacífico, es un desafío, y mi casa específicamente está ubicada justo al lado de montañas y bosques. Así que una noche en particular, a las 11.00 pm. Decido adelantarme a mis amigos, reunirme con ellos en el lugar, y preparar las cosas temprano porque quiero que estemos relajados una vez que todos lleguen allí. El lugar al que llego tiene una carretera pavimentada de dos minutos, por la que tengo que pasar, y luego tengo que tomar un pequeño sendero que desciende por el lado derecho del puente, que cruza el río. A lo largo de este camino pavimentado hay dos lámparas ubicadas a mitad de camino, y otra al inicio del puente, rampa, que baja al lugar de la fogata. Estaciono mi auto al comienzo del sendero en la calle, y llevo mis cosas para la fogata como linterna, encendedor, leña pequeña, pala pequeña para cavar el hoyo, etc. Llego al lugar, y es una pequeña playa de arena como un terraplén. Al lado del río con una pequeña área para niños pequeños con sus familias durante los veranos calurosos. Así que preparo la silla y me pongo a cavar el hoyo, con solo mi linterna, iluminando el lugar que estoy cavando. También estoy paleando la arena que está a mi lado, ni siquiera estaba cerca del agua. Pero de repente escucho un fuerte chapoteo. Un chapoteo tan fuerte que solo puede provenir de algo igualmente grande, como una roca del tamaño de dos manos. Estoy confundido porque juro que no tiré mi arena al agua aunque esté a solo unos metros de distancia. Alumbro mi linterna hacia el agua, y no veo nada, así que simplemente lo ignoro, pensando que solo estoy escuchando cosas. Pero a medida que sigo paleando un poco más, escucho otro fuerte chapoteo. En este punto creo que algo está cayendo desde arriba porque, lógicamente, algo debe estar cayendo al agua. Apunto la linterna hacia donde hay algunos árboles sobre el río, y no veo nada lo suficientemente grande como para causar el chapoteo. Entonces mientras sigo cavando, con mi ritmo cardíaco un poco acelerado en este punto, escucho un susurro más allá del arco donde pasa el puente sobre el río. Rápidamente tomo mi luz y la alumbro hacia donde escuché el crujido. Grito, ¿Hola? Ninguna respuesta. En mi cabeza, si era un oso, debería salir de allí inmediatamente pero no había ningún oso ni señales de nada. Entonces me digo a mí misma, que solo estoy escuchando cosas ahora porque he visto películas de terror antes, y mi mente me está jugando una mala pasada. Pero escucho el ruido nuevamente, y claramente suena como hojas crujiendo. Así que alumbro mi linterna hacia el área nuevamente, y mientras enfoco mis ojos hacia el área iluminada, veo la espalda desnuda de un hombre encorvado. Estaba un poco congelada por la ansiedad y el estrés porque, honestamente, de todas las cosas que iba a ver, no pensé que vería la espalda desnuda de un hombre. Según el análisis rápido que mi cerebro pudo realizar, parecía tener unos 40 años, estar afeitado, no calvo y tener una constitución mediana, como una mezcla entre gordito y corpulento. Como tenía mi linterna en su espalda, comenzó a levantarse y lo primero que noté fue que tampoco llevaba pantalones. Mi siguiente reflejo fue, empezar a empacar toda mi basura, y largarme de allí porque ahora me estoy imaginando que debió haber estado tirando cosas al agua, para asustarme o ahuyentarme. Entonces, después de usar mis habilidades deductivas, reflexivas, procedí a salir rápidamente de allí con todas mis cosas. Llevo todas mis cosas conmigo, y subo bruscamente la pequeña rampa, y estoy en el camino pavimentado que ahora sale del bosque. Puedo sentir el corazón latiendo en mi pecho, y con frecuencia miro hacia atrás, para asegurarme de que no me siguen. Estoy en crocs, así que si tenía que huir me arrepentiría de no estar en ropa deportivo desde el principio. Llego a la mitad del camino y comienzo a sentir una sensación de alivio al saber que logré salir sana y salva de esta situación tan aterradora. Pero cuando miro detrás de mí por última vez, veo algo. Lentamente arrastrándose por la rampa, el hombre desnudo se arrastra a cuatro patas como si fuera un primate caminando. Su cabeza estaba posicionada hacia mí, mirándome mientras se dirigía hacia el centro del camino pavimentado. Lentamente se levanta de su postura y comienza a ponerse de pie, posiciona su cuerpo, para mirarme. Después de colocarse en su nueva posición, el hombre comienza a correr hacia mí. Lo miré y empecé a correr lo más fuerte que podía por el camino. Mi linterna saltó del bolsillo y la perdí, pero no me importó porque un hombre completamente desnudo me perseguía a las 11 de la noche en un bosque apartado. Miré hacia atrás por una fracción de segundo, y el hombre seguía corriendo hacia mí, todavía completamente desnudo. Por lo que a mí me importa, él podría tener mi linterna si quisiera, pero yo quería salir viva de esta situación. Finalmente salgo del bosque y corro hacia mi auto, que está a solo 30 pies del final del bosque. Llego desesperadamente a mi auto, y como en una película de terror clásica, Intento a tientas conseguir mi llavero para desbloquear mi auto. De hecho, dejo caer mis llaves y rápidamente pienso: en realidad estoy muerta. Pero descarto ese pensamiento y las recojo de nuevo. Obtengo mi control remoto correctamente. Abro las puertas y tiro mis cosas en el asiento trasero antes de subirme al auto. Esto pareció una eternidad. Pero en retrospectiva, probablemente tomó seis segundos en total. Mientras trato de guiar mi llave hacia el encendido, me quedo mirando fijamente en el final del camino pavimentado en el que me encontraba hace unos segundos, esperando a ver si el hombre desnudo se detenía. Siento que mi llave entra en el encendido. Cambio mi vista hacia la carretera frente a mí y me alejo del área lo más rápido posible. Mientras me alejo y estoy a unos buenos 30 segundos del lugar del horror que acaba de ocurrir, recibo una llamada en mi teléfono. Fueron mis amigos los que me llamaron y me preguntaron si ya había llegado al lugar, y todo lo que les dije fue... Chicos, tengo una historia loca que contarles. Se detuvieron en mi casa porque, nuevamente, en realidad estaba bastante cerca del área de la fogata, y les cuento toda la historia como la acabo de contar. Juran que ninguno de ellos intentaba hacerme una broma ni nada por el estilo, y también sabía que ninguno de ellos intentaría correr hacia mí con el pene afuera. Pero mientras estábamos hablando frente a mi casa, hay un estudiante universitario que parece estar caminando hacia su casa, y se dirige hacia donde me encontré con el hombre desnudo. Solo le grité, Oye, ten cuidado, hay un tipo desnudo que me estaba persiguiendo por el puente que cruza el río. Él responde diciendo, Maldita sea, ¿en serio? Tengo que cruzar ese puente para volver a casa. Todo lo que le digo es, buena suerte, hombre. Al día siguiente, lo denuncié a la policía por teléfono, pero enviaron a un oficial para que pudiera decírselo en persona y mostrarles en qué parte del área vi estas cosas. Cuando fuimos a ver dónde vi inicialmente la espalda del hombre encorvada, dijeron que no habían visto ningún rastro de que hubiera nadie allí anteriormente. Pero el oficial dijo que tomarían nota de ello de todos modos, en caso de que volviera a suceder. Algunos amigos dicen que es un skinwalker, otros dicen, de manera más realista, que es una persona sin hogar, un enfermo mental, o una persona borracha o drogada. Cuando tenía 18 años y acababa de graduarme, tuve algunos problemas al intentar inscribirme en la universidad y también tuve dificultades para encontrar trabajo en mi área en ese momento, lo que me llevó a tener que registrarme en el centro de empleo. Determinaron que era demasiado tímida para tener éxito en las entrevistas y me colocaron en un grupo que supuestamente enseñaba habilidades para entrevistas para solucionar eso. El grupo resultó ser una completa pérdida de tiempo. Honestamente, creo que me pusieron en el grupo equivocado o simplemente necesitaban un miembro adicional, y encontraron una excusa para incluirme para completar el número, pero eso no es realmente relevante para la historia. Los otros miembros del grupo tampoco hicieron mucho para ayudar con mi timidez, ya que todos eran hombres que tenían al menos cuatro décadas más que yo, y obviamente no compartían ninguno de mis intereses. Desafortunadamente, terminé llamando la atención del único miembro con el que no quería tener nada que ver. En realidad, no recuerdo el nombre del hombre en este momento, pero creo que era algo genérico como John, así que así lo llamaré. John inmediatamente comenzó con el pie equivocado con el resto del grupo, cuando interrumpió al instructor durante su introducción al curso, para quejarse de que estar allí, era inútil ya que se jubilaría en unos pocos años de todos modos. Y nadie quería contratar a alguien que había pasado más de 10 años en la cárcel. Cuando eso no le dio la reacción que quería, supongo que el resto del grupo pensó que solo buscaba atención, y el instructor había escuchado cosas similares antes de personas que no estaban contentas con estar en el curso. Esperó hasta que nos dieron papeleo para completar, y luego se volvió hacia el hombre a su lado, y explicó en voz alta que su condena en la cárcel fue por golpear a su ex esposa, pero que ella era una mentirosa y nunca le puso una mano encima. Ni siquiera tenía moretones en el juicio, ni evidencia de moretones, otras lesiones antes de eso tampoco, pero como era mujer, el juez automáticamente le creyó y lo envió a la cárcel. Esto me puso inmediatamente en alerta. No soy un experto en leyes, pero veo canales de crímenes reales en YouTube, y nunca he oído hablar de una condena de más de 10 años por una sola golpiza, que supuestamente ni siquiera ocurrió, no dejó lesiones visibles. O John estaba mintiendo y había golpeado severamente a su esposa al punto de ponerla en el hospital, o lo habían arrestado por otros cargos, y estaba encubriendo lo que realmente había ido a la cárcel. Inmediatamente decidí que no quería tener nada que ver con él, independientemente de cuál fuera, y evitaría interactuar con él tanto como fuera posible fuera de saludos educados y pasarle las cosas si se me pedía. Como dije antes, en realidad no interactuaba mucho con los otros miembros del grupo en absoluto debido a sus edades. Asistí a la primera mitad de la reunión por la mañana. Pasé el descanso para el almuerzo en la biblioteca, mientras los hombres se iban todos al bar, y luego me fui a casa inmediatamente después de que terminara la segunda mitad. Nadie nunca me preguntó cómo había pasado mis descansos y cómo el bar y la biblioteca estaban en direcciones opuestas entre sí, y no se podían ver desde el frente del edificio donde se reunía el grupo debido a la forma en que estaban dispuestas las calles. No debería haber manera de que alguno de ellos supiera dónde había estado yo. Lo que hizo, lo que sucedió a continuación aún más preocupante. Aproximadamente a la mitad del curso, hubo un día en el que me encontré con un amigo durante mi descanso para el almuerzo, y decidí posponer la visita a la biblioteca hasta que terminara el curso del día para ponerme al día con ellos en su lugar. Cuando finalmente llegué a la biblioteca, pasé al menos un cuarto de hora allí antes de dirigirme al mostrador para sacar mis libros. Y terminé entablando una conversación con el bibliotecario, quien se había dado cuenta de que estaba sacando libros relacionados con una franquicia que también disfrutaba y que iba a tener una nueva película el próximo año. Había solo un puñado de otras personas en la biblioteca, así que no vi nada malo en hablar con un hombre amigable de mi edad, que compartía mis intereses después de ocho horas de aburrimiento y papeleo. Estuvimos hablando durante otro cuarto de hora cuando de repente miró por encima de mi hombro, luciendo confundido y preocupado. Y acababa de abrir la boca para decir algo, cuando alguien me agarró por los hombros. Mis amigos y mi familia saben que odio que me toquen los hombros sin previo aviso. Y nunca me lo habrían hecho. Así que supe de inmediato que quien me estaba tocando era un extraño. Y aparté sus manos mientras giraba y retrocedía hacia el escritorio del bibliotecario. Era John. Estaba parado directamente detrás de mí con una gran sonrisa en su rostro, y tan pronto como me di la vuelta, hizo un chiste sobre saber que me encontraría allí y cómo prácticamente vivía allí antes de charlar conmigo, como si fuéramos amigos cercanos. Estaba completamente confundida. Era obvio que no me había encontrado por casualidad por la forma en que estaba hablando pero a John lo habían retenido mientras el grupo se dirigía afuera porque había completado su papeleo incorrectamente. Y como mencioné antes, no se puede ver la biblioteca desde el edificio. Así que no debería haber tenido ninguna manera de ver dónde había ido yo. También habían pasado media hora desde que salí del edificio. Así que si había salido poco después que yo y simplemente me había visto entrar mientras caminábamos en la misma dirección, ya habría entrado para entonces. La única forma en que tendría sentido que supiera buscarme allí. Y bromear que prácticamente vivía allí. Sería si de alguna manera hubiera descubierto que iba a la biblioteca durante los descansos para el almuerzo. Sabía que no había ido ese día. Y adiviné que iría después de la reunión en su lugar. Lo que hizo eso aún más extraño de lo que ya era. Es el hecho de que John nunca mostró interés en mí durante las sesiones grupales y principalmente me ignoró de la misma manera en que yo lo ignoré, a menos que nos obligaran a interactuar por cualquier motivo. Entonces, ¿por qué ahora me estaba siguiendo a otros edificios para iniciar conversaciones de la nada, y actuar como si fuéramos cercanos? Mientras John seguía hablando, el bibliotecario se inclinó para preguntarme si conocía al hombre. Porque obviamente había visto mi reacción negativa, al ser tocada por John y cuando brevemente le expliqué la situación, le pidió a John amablemente, que por favor me dejara en paz o que abandonara el edificio. John se negó e intentó decirle al hombre que éramos amigos, ignorando por completo el hecho de que acababa de decir que no lo éramos, y lo ridículo que sería afirmar que una chica de 18 años y un hombre de 50 o 60 años eran amigos en primer lugar. Cuando el bibliotecario preguntó nuevamente y le dijo directamente que acosar a otros clientes no era aceptable, y que sería expulsado del edificio si se negaba a dejarme en paz, John sonrió y aceptó irse en un tono que usas cuando tratas de divertir a un niño, antes de salir, y estacionarse muy obviamente justo afuera de las puertas, esperando a que yo también saliera. El bibliotecario claramente estaba preocupado por esto, y me pidió que me quedara en la biblioteca hasta su descanso, para que pudiera acompañarme hasta mi parada de autobús, para asegurarse de que John me dejara en paz. Pero pasarían varias horas, y si hubiera esperado, no habría llegado a casa a tiempo para cambiarme e ir a otra reunión que tenía más tarde esa noche. Así que me pidió que al menos viniera la próxima vez que estuviera allí para informarle que estaba a salvo, y me miraba renuentemente mientras me alejaba. John inmediatamente se metió en mi espacio personal cuando salí, bromeando preguntándose, ¿cuál era el problema del bibliotecario? y aún actuando como si fuéramos amigos. Traté de pasar junto a él sin responder, y dirigirme a la estación de autobuses para ir a casa, pero me agarró del brazo y me recordó que había una parada más cercana para nuestro autobús. Cuando le dije que no estábamos tomando el mismo autobús porque nunca lo había visto en el mismo que yo, me corrigió diciendo que ambos necesitábamos el autobús 21 y me dijo dónde vivía, que de hecho estaba en la misma ruta de autobús que yo. Aunque aún estaba tentada a alejarme e ir a la estación en su lugar, y posiblemente subirme sigilosamente a un autobús diferente, y simplemente caminar el resto del camino a casa, estaba muy claro que me seguiría si lo hacía porque aún tenía agarrado mi brazo, negándose a soltarlo cuando intenté alejarme y había varios callejones oscuros en el camino que no tenía intención de acercarme en su compañía. Cuando accedí a ir a la parada de autobús más cercana, me soltó y comenzó a caminar a mi lado, charlando como si fuéramos buenos amigos nuevamente. John siguió caminando cuando llegamos a la parada, lo que fue extraño, pero esperaba que mi falta de respuesta a cualquier cosa que dijera, lo hiciera desistir y decidir dejarme en paz o que se hubiera confundido con esa parada con una más adelante, y podría correr mientras tenía la espalda girada. Sin suerte. Tan pronto como se dio cuenta de que ya no lo seguía, John regresó, frunciendo el ceño como si estuviera confundido y preguntándome, ¿pensé que íbamos a tomar un café juntos? Sorprendida, le dije bruscamente que no. Siguió insistiendo, tratando de convencerme de que había acordado ir con él. Y cuando eso no funcionó, cambió de táctica y afirmó que había mencionado mientras salía del aula que quería tomar un café, así que pensó que podríamos ir juntos. Esa era una mentira obvia. También, ya que no tomo café, y se lo dije. La única respuesta de John fue decir que no tenía que tomar café, y seguir presionándome para ir a una cafetería con él. Le dije firmemente que no y aparentemente lo tomó como que no quería beber en público, porque intentó invitarme a su apartamento. Si eso no fuera lo suficientemente extraño, comenzó a decirme que si hay una chica desnuda en el sofá cuando lleguemos allí, no me preocupe, porque esa es su hija de 18 años. Porque una chica de 18 años definitivamente se va a recostar desnuda en el sofá de su padre frente a él, ¿verdad? Otras personas en la parada nos estaban mirando ahora, y aproveché la oportunidad para señalar que también tenía 18 años, y le dije firmemente a John que no quería ir a su apartamento con él, y que me dejara en paz. Él ignoró por completo la última parte, e intentó afirmar que mentía sobre mi edad, y que tenía al menos 29 años, cuando la mayoría de la gente en ese momento... Aún me confundía con alguien en mis primeros años de adolescencia a simple vista. El autobús llegó en ese momento, y subí lo más rápido posible, pensando que estaría a salvo allí y que el conductor lo echaría si fuera necesario. No fue así. Cuando me senté en un asiento del pasillo para evitar que John se sentara a mi lado, me empujó físicamente al otro lado del asiento, apretándome contra la ventana hasta el punto en que apenas podía moverme, y presionando sus rodillas contra el asiento delantero, para asegurarse de que no tuviera espacio para pasar, a menos que él lo permitiera. La única forma de salir para mí habría sido sentarme en su regazo, ya que los asientos delante de nosotros estaban ocupados. Le dije en voz alta que se moviera y que me dejara en paz, pero me ignoró, y siguió intentando convencerme de que fuera a su apartamento y, aunque algunas personas me miraban incómodas, cuando intentaba hacer contacto visual con algunos de los hombres con la esperanza de que me ayudaran, miraban hacia otro lado como si no hubieran notado o de repente se interesaban mucho en sus teléfonos. Pasé el viaje acurrucada contra la ventana tratando de tocarlo lo menos posible, y fui ignorada nuevamente cuando le grité que dejara de tocarme, porque seguía poniendo su mano en mi muslo, lo más alto posible sin tocarme directamente. Nadie hizo nada al respecto, pero dejó de tocarme después de eso. Aparentemente también había renunciado a convencerme de ir a su apartamento ese día. Pero cuando nos acercábamos al bloque de apartamentos, me lo señaló, girando físicamente mi rostro cuando me negué a mirar. Me dijo su número de apartamento e intentó darme un beso de despedida en la mejilla, lo cual esquivé antes de bajar del autobús y golpear la ventana opuesta para intentar llamar mi atención y saludarme. Cuando el autobús volvió a arrancar, varias personas comenzaron a hablar en voz alta sobre lo repugnante que era, y que hombres como él deberían ser denunciados, mientras se negaban a mirar en mi dirección donde estaba sentada temblando y ardiendo de rabia en mi asiento. Y aparte de un incómodo, ¿eh? Entonces... ¿Estás bien? del conductor justo cuando estaba a punto de bajarme del autobús. Nadie se molestó en ver cómo estaba. Tan pronto como llegué a casa, envié un correo electrónico a la instructora diciéndole que quería cambiar de grupo y nunca ver al hombre, explicando lo que había hecho. Lo leyó pero lo ignoró durante una semana entera, hasta que envié un seguimiento, amenazando con involucrar a la policía si me obligaban a interactuar con el hombre nuevamente y su solución fue decirme que podía abandonar el curso temprano en su lugar, esencialmente, echándome como si yo fuera el problema. Me topé con el hombre poco después, y trató de preguntarme por qué ya no había estado asistiendo al grupo. Admitiendo que le había preguntado a la instructora y que se habían negado a decirle. Pero logré alejarme y perderlo entre la multitud. Lo he visto algunas veces de pasada en los años desde entonces pero afortunadamente nunca me ha notado ni se me ha acercado de nuevo, y espero que siga siendo así. En junio de este año me mudé del departamento de mis padres ya que finalmente conseguí un trabajo estable y ansiaba algún tipo de libertad. Busqué apartamentos asequibles en mi ciudad, y encontré uno que está a dos o tres minutos a pie del departamento de mis padres. Para mí era perfecto, podría vivir solo y mis padres aún estarían cerca para poder visitarlos cuando quisiera, o pasar a desayunar con ellos. El apartamento en sí es genial, no es realmente mucho para mirar, pero para un hombre soltero es más que suficiente. Mi apartamento tiene un largo pasillo que conecta cada habitación desde los lados con mi puerta principal al principio del pasillo, mi dormitorio. Es la segunda habitación a la izquierda. Pero dado que las paredes son bastante delgadas, literalmente puedes escuchar a la gente en el complejo de apartamentos caminando, hablando, etc. Desde mi dormitorio, y cualquier habitación en realidad, la semana pasada llegué a casa después de encontrarme con algunos amigos. No era realmente tarde, alrededor de las 10:15 o 10:30 más o menos. Y tenía el día libre, así que me duché, y me metí en la cama para ver Netflix. Probablemente era alrededor de la medianoche cuando escuché un golpe tenue proveniente de la puerta principal. Detuve el programa que estaba viendo, y escuché durante un minuto, o así, y solo pensé que era mi mente jugándome una mala pasada. Continué viendo Netflix cuando una vez más escuché dos golpes en mi puerta, me levanté de la cama, fui a la puerta y miré por la mirilla y efectivamente estaba oscuro total. Una vez más lo ignoré y volví a mi habitación, pero antes de poder sentarme correctamente, escuché un golpe un poco más fuerte. En este punto pensé que eran mis amigos jugándome una broma, así que llamé a mi amigo y le pregunté si estaba golpeando en mi puerta, y si lo estaba haciendo, no era divertido. Él hizo una pausa por un segundo y dijo, tipo, estoy en casa, tengo que levantarme como a las 7.30. Le creí y colgué el teléfono, estaba hablando bastante alto, así que quien quiera que estuviera golpeando probablemente me escuchó, y tan pronto como colgué escuché otro golpe. En este punto estaba bastante enojado, así que caminé hasta la puerta, miré por el mirilla y no vi nada. Luego desbloqueé la puerta, eché un vistazo y cerré la puerta con llave. Estando enojado y un poco intoxicado decidí esperar y atrapar a quien fuera que estuviera golpeando. Así que pasé unos sólidos diez minutos mirando en silencio por el mirilla, antes de sobresaltarme un poco cuando alguien puso su mano sobre el mirilla y golpeó nuevamente, inmediatamente, comencé a desbloquear la puerta y salí al pasillo del apartamento. Escuché a alguien salir corriendo escaleras abajo y lo escuché, supuestamente apoyarse contra la pared mientras su chaqueta rozaba la pared, así que corrí unos pasos antes de darme cuenta de que quien sea que fuera, estaba esperando detrás de la esquina para sorprenderme. Volví rápidamente adentro y llamé a la policía. Estuvieron allí en unos minutos y recorrieron el edificio y la calle, pero no pudieron encontrar a nadie. Me dijeron que podrían ser solo unos niños haciendo una broma y que nunca debería correr tras alguien. Mantuvieron un auto patrulla alrededor durante toda la noche, y los golpes cesaron. Podrían haber sido algunos niños siendo tontos, pero la parte que me dio escalofríos fue el hecho de que, quien quiera que fuera, bajó las escaleras y se detuvo detrás de la esquina, no siguió corriendo. Si fueran bromistas, creo que es más probable que simplemente hubieran salido corriendo afuera. Como dije, ha pasado una semana, y los golpes han cesado. Me mantuvo alerta durante unos días porque simplemente esperaba ser atacado por alguien al entrar a mi apartamento. Pero hasta ahora no ha pasado nada. Lo he dejado ir por ahora y solo espero que no vuelva a suceder. Suscríbete y activa la campana para más contenido.